Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por haber venido. Buenas noches, gracias por venir a ver y a vernos y acompañarnos en esta noche, que es una noche muy simpática. Gracias a los que estáis, como siempre, en casa, que hacéis que esto siga aquí. Y hoy se cumplen 20 años que 20 años, sentaros porque los de atrás no ven, sentaros. ¿Os habéis quedado cuajados ahí? Hoy se cumplen 20 años que nuestra querida Rosa López fue a Eurovisión. Y va a venir a acompañarnos esta noche porque vamos a hacer un Euroshow aquí. Vamos a hacer un Euroshow con todos los paquetes que tenemos aquí colaborando con nosotros. Que veremos a ver en qué acaba la cosa. Pero luego vendrá, para poner orden, vendrá Rosa también. Así que vamos a tener una noche muy simpática, muy divertida. Me encanta que estéis aquí y que lo disfrutáis. Y con nosotros, Vicky Martín Berrocal. Digo, yo quiero salir como sale él, que esto haga así, que me griten y me digan cosas. Lo han hecho. Buenas noches, pero qué maravilla. 20 años de Rosa, que tenemos el... Bueno, escúchame, yo no soy nada cotilla, tú lo sabes que yo no soy cero cotilla. Sí, igual que lo yo, que... Sí, no sé ni cómo hacemos el programa. No sé por qué, pero además a mí yo le voy a preguntar, yo es que soy una enamorada del amor, o sea, me mata el amor. Entonces le quiero preguntar todo a Rosa, pero Rosa tiene un novio nuevo. Yo hoy voy a... Tiene un novio nuevo, pero sí. Tiene un novio nuevo cada tres meses. No, ¿cómo que de tres meses? Si el año pasado cuando estuvo aquí tenía el mismo novio. La última vez dijo que tenía retención, que no podía... ¿Pero cómo que...? Pues la última vez que yo recuerdo... Digo, ¡ay, que Rosy, te quiero! ¿Retención de qué? ¿De líquido? No, la última vez que vino le dije, Rosita, ¿cómo estás? Mi arma dice, yo fatal. Digo, ¿por qué pasa? Dice, porque no tengo novio desde hace no sé cuántos meses. ¡Ah! Digo, eso se va a cerrar en falso. Así digo, vamos a empezar la noche, no sé cómo la vamos a terminar. Que te quiero yo. ¿Qué pasa, Sevilla? Oye, pero vamos a ver este público que le has pagado al público y todo siempre, por Sevilla, siempre, Sevilla, Sevilla. Siempre, Apoquinado. Aquí. Entregadito, vamos. Serán de tu pueblo. Te voy a decir una cosa, no se puede tener más colores que tú. Tú sabes lo que he hecho, ¿no? ¿Qué es? Pues Amaya ya lleva una... Escúchame. ¡Qué bueno lleva ahí... hecho, Son los calzoncillos. Sí. Son los calzoncillos, ya lo dije una vez. Que son calzoncillos. Son unos calzoncillos. Que son calzoncillos, que no es una malla de esa, que es calzoncillo. No tienen kilómetros ya las mallas. Perdona, y él tiene la poca vergüenza de venir a este programa en calzoncillo, ¿vale? ¿Claro? Sí. ¿Que nosotros tenemos que estar 2 horas de chapa y pintura y este puede venir en calzoncillo? No. Hombre, calzoncillos largos, de los de antes, pero modernos, de ahora, ¿eh? ¿Tú no tienes calzoncillos largos? ¿Pero hasta tú? ¿A quién va a traer tú a tu programa de salir calzoncillos? Sí tengo, claro. Pero para otras cosas. ¿Hombre? ¿Cómo que para otras cosas? Ya pero lo vamos a ver. No, de verdad, espera un momento. No, espera. Calzoncillos largos para otras cosas. Sí. ¿Para qué cosas? Pues déjame que te lo explique, si no paras de hablar. Es que estoy muy nerviosa. Calzoncillos largos para otras cosas. Yo tengo unos calzoncillos largos de invierno para las cacerías, que hace un frío horroroso cuando voy a lo alto de una... A lo harto de un cerro de esos que hace más frío que en la guerra, pues yo me pongo mis calzoncillos largos. Pero mira qué propio largo. Es, porque la gente normal se deja el pantalón. El problema es que si te los tienes que quitar, porque pase escalón no vea la que forma, porque claro, eso hay que ponerse en bola en medio del campo y no va. Claro, no estaba entendiendo. Digo, calzoncillos largos para otras cosas. Calzoncillos largos, pero de esos de que son como medio de deporte, medio lo que sea. ¿Para qué has pensado que era?
No lo sé, me extrañaba mucho, me estaba... Hombre, vamos a ver, eso es antimorbo, pero... Bueno, bueno... No es de lo suyo, ¿eh? Este se lo pone por eso, te vaya a creer. Claro, él se lo pone. Bueno, vamos a ver, chicas. Que tengo aquí una mosca de ese tipo diciéndome ¿quién va a cantar esta noche? Eso, eso. Pues mira, te voy a decir una cosa. Voy a hablar yo porque van a cantar todos. Todos ellos, o sea... No, ahí me han dicho que cantan unos paquetes. No, no, canta. No, es que canta hoy hasta la punta O. Ah, pues cantan estos paquetes. ¿A ellos? Ah, ¿vosotros cantáis? Sí, porque hoy celebramos... La única que no canta hoy es Laura. Menos mal. No, pero calla, 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 que canta... No, menos mal porque barre a todos los que hay aquí. Claro. Bueno. Pero vengo muy ilusionada, Laura. Vengo muy ilusionada. Laura no canta, pero canta Susana con su hermana. ¡Calla, calla! ¿Qué? Que tiene una hermana que canta. Que tiene una hermana que se llama Carmen y viene a cantar. Bueno, yo bailo, yo voy a bailar. Yo he cantado, sé, pero bailar... No, vas a cantar. No, tú vas a cantar y a bailar. Digo una cosa espectacular. Yo lo he escuchado cantando y de verdad que mejor que cante la hermana. No, es que canta las dos. Mucho mejor que baile. Hombre, ella canta bien, cuidado, que ella canta bien, ¿eh? Pero y la hermana también canta bien. El que doy el cante que voy a hacer yo, pero la está escuchando ensayar y cuidado, ¿eh? Porque va a hacer una especie pero de concurso. Ah, ensayado y todo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hoy tú no estás preparado. Pero oye, que llevan ensayando, preparado. O sea, cuidado, ¿eh? ¿De verdad? Es que hoy es el Euroshow. ¿Qué vamos a hacer hoy el Euroshow? ¿A la hora qué? A la hora que es, a las 9 de la mañana. Bueno, y canta el Sevilla, canta Rosa de Shanghái, canta la mismísima Rosa de España. ¡Rosa de España! Y además nos va a cantar el tema que cantó en Eurovisión. Eso sí que es... Hoy Europe's living a celebration. Vamos a cantar. Europe's living a celebration. Ya, bueno. Hoy yo era tan fan de Rosa. Están entregados, ¿eh? Yo tengo que decir, cuidado, va a ser nuestro pequeño festival, homenaje al Festival de Eurovisión, nuestro Euroshow. Como anticipo decirte que yo no vengo cantando solo, venimos cuatro. ¿Ahora qué? Vamos a dejar la sorpresa, vamos a decir que Susana Saborido viene, la Saborido, con su hermana, ¿vale? Vamos a, va a cantar Rosa de España, Rosa de Shanghái. Y yo vengo con tres más, que vamos a hacer con lo que se suele hacer en la televisión, que nosotros nunca lo hacemos. No. Yo lo que voy a hacer es salir corriendo. Venimos a concursar. Venían las favoritas, todo el mundo, Rosa de España, Rosa López, cuidado, que las Saborido, cuidado. Cuidado que venimos pisando fuerte. Cuidado que Rosa Chanel, pero el que ha dejado a todo el mundo flipado con quién traigo, que no voy a, en los ensayos estoy hablando, ¿eh? No voy a desvelar el nombre, cuidado, que venimos cuatro y los otros tres que vienen conmigo... Un hombre más y dos mujeres, cuidado. Lo bordan, no vamos a decir, fila, no vamos a decir el nombre, pero cuidado, que en los ensayos... Estamos teniendo cuidado hace 10 minutos que no para de decir hombre, cuidado, cuidado, cuidado. Porque la gente... No ¿muerden o no muerden o qué pasa? No, pues que te vas a quedar muerto. Que no apostaba nadie por mí un duro. Ah. Pero bueno, tenemos que contarlo todo. Podemos hablar de otra cosa porque es que si no vamos a desvelar... No querrás hablar de la operación bikini ni de todas estas cosas claro, porque es que la gente... Ha venido el buen tiempo es que la gente está quedarte. Loca con la operación bikini. Es que llega Hermes... Claro, una la gente agonía. Se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Hombre, llega eso el buen es normal, tiempo y a todas ¿no? queremos ir pegando caderazo con una ropa bueno, pupera. Eso es normal, llegar verano uno se quiere poner bien, ¿no? Sí, pero lo de la operación bikini está muy bien, pero cuidado con eso, ¿eh? Porque hay gente que se vuelve muy loca con esos dos meses como una maratón. Sí, que sí. Al final la operación bikini es mejor empezarla desde que termina... ¿no? ¿O no? Desde que termina el verano. Vamos con otra operación bikini. Sí, un pero año, la con realidad tiempo. No es esa. A verla venir. Una cosita. La verdad que la realidad no es esa. La realidad es que tú cuando estás haciendo el cambio de armario, tú estás diciendo, tengo que perder por lo menos 5 kilos, guía. Yo he visto venir el calor y digo, o te espabila o no cabemos. Pero si tú has perdido 28 kilos, amiga. ¿Tú? ¿Sabes? He perdido. Pero digo que al final nosotros llevamos tiempo, porque ya lleva mucho tiempo, además. Tú te quedaste con lo tuyo, ¿no? Yo me quedé porque estuve malita del estómago y perdí 30 kilos. 30 kilos. Pero claro, ¿ahora qué pasa? Que me veo divina. Y ahora estoy todo el tiempo comiendo yogur y cosas de la gente delgada. No estoy acostumbrada. No como manteca, no me acuerdo el tiempo. ¿No comes manteca? ¿Te la pone mala?
Te va a poner mala. Así que estoy, que digo, estoy resfriándome o tengo la alergia. Claro, no tengo poderes. Me cago la madre. Escúchame, pero Vicky, tú este año te pondrás bikini, ¿no? Que yo sé que no, tú... No, a ella le gusta. Tú. Vamos, te gusta la bikini. Claro, pero ¿por qué no te pones bikini? No estás tú loco. Pero el cuerpazo que tiene tu... Pero estás tú loco, vamos. Vicky se pone los bañadores con faldita. No, hombre, tampoco te vuelva loco, ¿eh? Cuidado. Pero tú eres tonto, ¿qué? No, no. O sea, bañadores con fardita, pero ¿tú en qué mundo vives? ¿En qué país? ¿En qué época vives tú? El burkini. O sea, el burkini. Vale, que tú lleves los calzoncillos esos largos y él también, para que ahora yo vaya con un volantito en el bañador. Mono. Anda, hombre. Pero eso lo puedes enseñar tú muy bonito. No me pongo un burkán. Lo puedes enseñar tú muy bonito. Tú ya este año tienes... Yo no tengo necesidad de ir a la playa. Tú este año tienes cuerpo de bikini. No quiero playa, no quiero barco, no quiero arena. Vicky, tienes no quiero cuerpo. Piscina. Tienes cuerpo de bikini. No quiero nada, ni chiringuitos. Pues yo me voy ahí a toda la playa, a la piscina, al chiringuito. Ella lo va a hacer todo por mí, yo no voy a hacer nada de eso. Me voy a poner bikini, bikini, bañador. Pero yo estoy viendo, playa o no playa, piscina o no piscina, yo estoy viendo que os estáis poniendo en forma. Voy a empezar por el jefe. Hombre. Porque te voy a decir una cosa. Hombre. Entrenas, ¿a que sí? Te estoy viendo que como... O yo qué sé, o te voy queriendo, no lo sé. Te estoy viendo como con una cosa aquí, una anchura y un... Te está untando, verás tú lo que te va a dar. Una anchura de diverso. Te está untando mantequilla, sí, sí. Ahora te lo va a colar. Pero, reparta el pero, verás tú. Te voy a decir una cosa, traigo hoy hasta pruebas gráficas. Madre de Dios. ¿Sí? Bertín entrenando, señores. No, ¿queréis verlo? No, okay. Porque yo me creía que la Jesse no sudaba ahí. Pero una pregunta, ¿esta foto dónde la has sacado? Esta foto que le he estado alcahueteando el Instagram. ¿Y ahí? ¿Y qué ya me ha metido ahí? ¿El bocadillo, Bertín? No, no, no. Ay, de verdad, ay, de verdad. Después de hacer deporte hay que comerte el bocadillo. Se puede lavar la ropa en la barriga de mi Bertín. Te lo digo una cosa. El único problema que le he visto a la foto es que digo, ¿será cosa eso de la Jesse? Porque ahora, digo, la gente cuando hacen deporte, los casetitos colorados... No, pero Bertín ya está... Pero Bertín ya está entrenando toda la vida. Pero tú sabes el frío que hacía ese día. Pero tú, ¿qué haces? ¿Tú qué entrenas? ¿Qué haces? Porque yo creo que ahora mismo la gente está viendo esto y quiere ser como tú. Hombre, la cara no la podéis entrenar, pero el cuerpo, ¿qué haces tú para entrenarlo? La cara viene ya de... ¿Qué hace? ¿Voleibol? ¿Qué hace? No lo sé, porque te veo esos brazos. Bertín va a su gimnasio, no, ¿verdad? Yo. Claro, tiene su gimnasio en casa, ¿no? Y hace todos sus días sus entrenamientos. Ah, pero pues dentro del entrenamiento, ¿qué hace? Y luego juego. ¿Al pádel? ¿Al pádel? Por la mañana gimnasio, por la tarde partido. ¡Hombre, señores, por favor! ¿Dos horas a la semana? Dos horas todos los días. Y una pregunta, Bertín. ¿Y la mano así por qué? Porque él es un caballero. Y está preparado para que venga yo y la agarre del brazo. Pero, ¿a para eso, eh? No, claro. Claro que lo expliqué, el hecho, lo estoy explicando. La me cogieron en, ese, pues, en esa postura. ¿Ya está? Pero tiene que ver con algo. Yo es que no sé, yo no entiendo. Voy a ver, hombre, que la postura atractiva. No, bueno, vamos a partir de que no estamos hablando de la misma persona, ¿vale? Vamos a... Venga. Venga, vamos a... La mano, no. Claro. Porque... Me encanta, os voy a decir una cosa, me encanta este público, lo digo desde ya. Me encantáis, desde que he salido. Me encanta, mira. Me estoy viendo que en todo el tiempo que hemos estado hablando del entreno, hay una señora que está calladísima al otro extremo de la mesa. Yo, ¿no? Pero que te voy a decir una cosa. Ponerme una foto de Susana Saborido haciendo deporte, que no te lo vas a creer. Eso no es una... Eso es una máquina. ¿En qué momento no le sale la cabeza por un lado, un brazo por otro, una pierna por otro? ¿Cómo haces eso? Eso es yoga. Ha puesto la foto así, al revés. Así es como recibe ella a Joaquín en su casa. Cuéntame. Eso es yoga.
Cuéntame qué es lo que haces ahí. Imítala a Sevilla ahora, venga, vamos. Imítala ahora ahí. Imita aquí a Susana Saborido ahora. Échale ahí. Apóyate en mí, yo soy la pared. Aquí me apoyo, venga, tú eres la pared, venga. Venga. Vamos a ver, ¿tú me vas a agarrar los pies o qué? Por favor, no, una ambulancia para estar preparado. No, Bertín, venga, mejor ven tú, porque eres más grande, ¿no? Porque este cuerpo... Yo no lo voy a hacer. Estoy sufriendo, ¿eh? Tienes que poner las manos aquí. Venga, aquí. Ponte, venga. Aquí, en el moño. Como lo voy a hacer yo lo hago, pero... Sí, no, hazlo, venga, agarra, hazlo tú. No, pero hazlo tú, agárrate. Ya primero, después lo hago yo. Quítate los tacones. Tenemos necesidad que lo va a hacer. Y que lo va a hacer. Susana, por pero favor. Ponte detrás, que me caigo. Claro, no me voy a quitar. Mira, no podemos, me voy a enfocar a que se te pone cara feo. Bertín, ponte tú, que aguantas más. Que se te pone cara feo, ¿eh? Cada ¿cómo tenemos que aguantar? Venga. No me vayas a soltar. No, tú Bertín, tranquila, Bertín, Susana, cógela. Confía en mí. Pero ¿dónde te voy a aguantar? Pero esto, ¿qué necesidad tenemos? Quieto. Venga, tírale. ¡Ay! ¡Ay! Vámonos. Súbeme los pies. Vámonos. Baja para adelante. Ah, que baje. Es que no puedo con los tacos, con el mono. No puedo. Me he mareado. Pero yo con los brazos. Ya ser pino, pero tú, con los brazos. Es que no puedo. ¿Tú lo vas a ir? Claro, callaros. Es que no puedo con el mono. Silencio, que se tiene. Por favor, 061 que esté en la puerta, por favor. Ten cuidado que te puedes coyuntar cuello, ¿eh? Con los calzoncillos, qué poca vergüenza. ¡Ay, Char, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es bueno que esto es! ¡Es una tú! Que se va a sentar lo alto. ¡Yo me muero! Van 140 kilos. Ahora mismo tiene los 140 kilos. Eso con 140 kilos, la hago yo. Pero bueno, ¿tú qué tienes los muslos? Échatela de fuerte, pero te lo digo. Es que no ha templado ni nada. Un poco estirada, es que no se pueden hacer las cosas ahí al libre de trío. 140 kilos coges tú en los muslos. No, hija. No, mira. Y no los gemelos del tío. Qué bueno que he hecho. Erroneo de. Caliento con 80-90 y después con 140 kilos hago yo. Caliento con 80-90, dice. Te voy a decir una cosa. ¿Tiene documento del Sevilla? Documento gráfico del Sevilla que te vas a quedar, pero es patidifusa. ¡Ay, Dios! La vida es rock and roll. Este es el documento del entrenador. El Sevilla entrenando. Aquí estamos hechos unos entrenadores. Sevilla entrenando. No, hombre, esto era una broma. Esto era una broma para que veáis que él puede aparentar lo que él quiera. Pero la realidad es la siguiente. Espérate. Ah, no. Prepárate. Sevilla, 200 kilos. 200 kilos pesa eso, 200. Y ahí está el tío. Una, dos, y... ¡Voy! Lleva peso muerto. Lleva peso muerto. ¡Es un hipopótamo! Pero tiene su mérito, hombre. Sí, que lo tiene. Ahora, yo veo que los que hacen estas cosas, tú no te has dado cuenta que tiran los pesos como si no les importara. Claro. Y lo tiran sin mirar. ¿No se le ha caído el harto del pie alguna vez? Hombre, ahí está controlando, ahí piensa que hay casi medio metro. Claro, tiene distancia. No, pero lo hacen así.
Mira cómo. Mira, ahí una cosa. Fuera con ellos. ¿Quieres que te sequen un poquito el sudor? Como tú por quieras. Por favor, ¿puede alguien traer algo? Porque de a mí las me cuatro, estaba gustando hasta con el sudor y todo después de lo que estaba contando. Es una toalla de baño. Es una toalla mira, de baño. El sudor. Es higiénico. Toalla de baño, vamos. Mira. No, no, pues no le temblaban ni los brazos a esos círculos mira, cuando, con más rapidez. Mira, explico una cosa oye, rápido. Oye, ¿qué cosa es esa? ¿Tú eso se lo haces a tu mujer? No, y pero escucha. Ya que no lo cuento, me. Pero mi mujer es otra máquina, mi mujer como aquella. Alejandro, hijo. Sí, Alejandro ahí. Pero... ¿dónde estaba? Seca el sudor ese hombre. A mí me estaba gustando con el sudor porque era como que estaba contándolo y tú lo estabas viendo. Pero nos iba a contar. Cuéntanos, Sevilla. Uy, ya está perfecto. Hombre, un aplauso vamos, mira, para Alejandro. Alejandro. Mira, yo empiezo a hacer ese tipo de deporte porque tengo un pinzamiento entre la cuarta y la quinta vértebra. Uy, ¿eso lo tengo yo? Pues entonces me dice el traumatólogo, que era crossfitero, hacía crossfit, me dice... Dale mucha caña por detrás al pinzamiento con la lumbar y por delante con las abdominales. Antes de levantar 200 kilos, empieza con la barrita y con dos pesitas. La barrita tiene 20, dos pesitas 30 kilos. La levanta 3 o 4 veces. 30, 40, 50. Ahí llevaba ya 45 minutos levantando peso. Entonces ya tenía la lumbar caliente y la posición de la espalda recta ya la tenías cogida claro. Para no lastimarte. Ya lo has practicado tres cuartos de hora practicándolo. Y ahora, después de eso, mínimo 100 abdominales para darle por delante. A la lumbar por detrás y desde entonces toco madera, ¿verdad? Igual no puedo venir la semana que viene porque... Pero desde entonces fue casi una especie porque de terapia. Porque eso es para reforzar de... la zona para que duela, ¿no? Porque claro. A mí muscular me han dicho, la zona alrededor tienes, de la vértebra. Tú tienes el lumbar, yo lo tengo aquí, por eso a mí me duele tanto, pero claro, tengo que reforzar. ¿Y yo para hacer reforzar esto qué hago? ¿Monto un peso a Thor que vea? ¿El cuello, el cuello? Parda, ¿no, Chocho? Parda. Tú mira, lo que tienes que hacer es decir que sí, a todo el mundo le dice que no. Te vas a poner bikini este verano. No, pero... Pero tú estás también preparada para ponerte... Yo preparada, bueno, yo estoy preparada para nada más que para... Venga, ¿qué quieres ahora? ¿Poner una foto mía también? ¿Qué te creía? ¿Que tú no ibas a tener foto? Ya sabía yo. La foto de Vicky, la foto de Vicky. Está. Ah, bueno, pero yo estoy aquí. Pero bueno, yo estoy ahí ahora mismo que de verdad soy una perita en dulce, vamos, hombre, por favor. Por favor, ¿cómo es ella? ¿Cómo yo es sin sudar ni nada. Pero ahí no. No está entrenando, ahí está sí. Preparándose para ir a la feria con el coche caballo. Para ir a la feria con el coche caballo. No, entrenando. Pero Vicky, tú te entrenas, ¿verdad? No, yo llevo desde que empecé este programa prácticamente haciendo deporte. A mí el deporte me daba alergia. ¡Oh, qué cosa más mala! Yo no podía entrar por un gimnasio. Yo entraba, me decía, tiene. Y yo iba un mes y armé... ¡Qué fatiga! Fatiga más grande. No lo he aguantado en mi vida. ¿Porque te crees que esto viene de otra cosa? Pero está ahora viene desde aquí y de no hacer nada. Entonces me puse con la bici en Portugal. Y, claro, ahí a ver si llegaba a España. No. Me puse la bici, a ver si llegaba a España. Y después la me puse cosa, a bucear. La cosa que se hace con el aburrimiento. Ay, ya sabía yo que tú me ibas a pegar hila a esto. Ay, bueno, pues hice bici, después hice, bueno, entrenamiento y bucear. Lo que más me gusta del mundo es bucear. Fíjate que a mí no me gustaba el deporte y eso se me pasa así. Porque te crees que es alguien el saco. No, es una cosa. Porque se cree que es alguien. Esto me pasa me a mí. Entra... Porque personifico el saco y digo... Cuando... Esto es lo que le encantaría pegarle una mascada de repente a alguien así que no... Vicky, porque tú ves el saco y le pones una cara o prefieres... Uy, mía. ¿Qué cara, qué cara? Si me pusiera una cara me quedaba sin nudillo. Tenía el saco lleno cara. Vamos. De todas formas, Vicky. Ya con lo que le doy, ya vamos. Mira, Vicky, una cosa, nada más te voy a decir una cosa. Como, no porque sepa que posea, que yo lo sabía. Oye, pero todo esto lo estáis grabando. No. Todavía no me han puesto el programa. Está viendo esto, ahora todo el mundo en su casa. Esto es un programa, de verdad. No, hombre, no. Bueno, y si no era el tema de hoy, lo hemos soltado y aquí se va a quedar. Vicky, de todas formas, defendiéndote, rompiendo lanza en tu favor, que yo también traigo fotos de... Ah, no, ay, mía no que hay. Te quiero. Laura, mía hombre. No hay, si yo Laura. Era la que presentaba la foto. Pero y mi yo Laura genética, ella no es de entrenar, ¿eh? Que no es tuya, que está de maravillosa, ¿eh? A ver, enséñame la de Laura. ¿Qué foto vas a sacar, Sevilla? Pero pues mira. ¡Anda! ¡Hala, Laura, pero de verdad! Cualquiera de mí, ¿eh? No pasado. Cualquiera sí diría que es la reina de la copla. La reina de la copla con ropa de deporte. Ahí está ella, y lo bien todo. Cuida que tiene las palmeras detrás y todo, ¿eh? Que pero vamos a ver, Laura, ¿qué pasado? Necesidad hay de ponerse ese short de flores? Porque te voy a explicar una cosa. Dígamelo. Eso es del verano pasado. ¿Y no eso qué tiene que ver? Está mucho pues este que verano. Yo, hombre, este verano te voy a decir una cosa. Estoy así de canija, pero como una piedra. O sea, tú haces así y tocas la... Me cago en la leche, mira. Yo...
Esto es una pared y esto un es lo muro mismo. De hormigón. Esto es un muro de hormigón. Traedme una tirita, traedme una tirita. Pues a mí me entraba muchísima fatiga de pensar que yo tenía que hacer deporte y yo qué hacía motivarme. ¿Cómo me motivo yo? Viéndome, ¿ves? Ya digo, un equipo mono. Que yo me vea, que me vaya yo con ganas a la calle. Claro. Y entonces yo, para motivarme, me ponía mona. Tenía que pegar todo, era un conjunto entero. La gomilla del pelo también era rosa. ¿Rosa también? Rosa, bueno. Claro, entonces yo me veía monísima y ya cuando una vez que ya estaba terminada de arreglar me daba pena quedarme porque el mundo se iba a perder el conjunto que se había preparado. Y me tiraba a la calle. Y tú ahí estabas monísima. Tú ahí estabas monísima. Qué fenómeno. Sí, ahora estoy mejor. Ahora está mejor, vente para acá, ahora está mejor. Ahora está mejor. Venga, vamos, Laura. Ay, que no me aguanto, pero no me aguanto. Sentadilla, todo el día. De arte ya. No, porque me entran ganas de desnudarme y de enseñar todas las cosas. A ver, me entra una cosa por aquí que digo... Esto me está a mí muy suelto. Esto tengo yo que desnudarme para que la gente vea cómo estoy. Pero esto, claro, ahora que ella... Mi madre viendo la tele. No, no, puede infarto. Pero esa sentadilla está muy de la noche, ¿eh? No, porque era bailando. Para darle trabajo a la ambulancia esta noche. ¿Ahora qué pasa? ¿Pasará? Porque estoy estupenda, me veo. No. Si no, desde luego que está, ¿eh? Mira lo que te han dicho, que está guapa siempre. De tal forma, con un par de tostaditas, con manteca colorada y Ahí me cabían. Ahí caben también. Después de eso vinieron unas pocas de tostadas con manteca fuerte y chicharrones. Pero va, porque digo yo una cosa, que hay que entrenar todos los días, no vale entrenar un mes antes de claro, que llegue el verano. Claro, es que eso es lo que estaba diciendo. Pero ya yo... no es por físico, es por salud, por sentirte bien. Eso es lo que yo... Porque claro. Después estás ahí, te levantas, te duele el lumbago, por lo menos pero con mi edad. Pero es verdad, tienes ya toda te razón. Fíjate tú, yo con 80 años, mira cómo estoy. Échale años. Échale años. Y no lo aparenta. Con 80 años. No, pero es verdad que tú te das cuenta, la gente cuando va cumpliendo años, te das cuenta quién ha entrenado en su vida. Hombre, claro. Y quién no. Hombre, es alucinante. Claro. Y eso, por eso he dicho, he arrancado la mesa diciendo, la operación bikini esa que te entra de 2 meses, no. Que está muy bien que hay gente... No es sano, yo estoy 2 meses y después lo dejo en verano y ya lo dejo hasta el año que viene, no. Es una cuestión de una rutina. Aparte y de una... Que, aparte ¿no? Tienes el cuerpo como un acordeón. ¿No? Deporte. Sí, claro, no tienes que entrenar yo. No, bueno, yo creo que hay que entrenar, bueno, hay gente que no hace, pero, o sea, los entrenadores tampoco te dicen todos los días, tú puedes entrenar 3 o 4 días. Claro, pero estamos hablando del entrenamiento. 4 días por semana. Bueno, yo hacía Bikram y hacía Bikram 5 días a la semana, ¿eh? Bikram a 40 grados, ¿eh? ¿Podemos hablar ya del momento de la dieta? Bikram lo hacía yo. Joaquín lo hace mejor que yo. Esa gente corre muchísimo. Muchísimo. Y Joaquín está duro como una piedra, vamos. De tal forma... Hay gente que corre una harta. Muchísimo. Pero vamos a ver. Sí, además que es verdad, ¿eh? Esta yo en el confinamiento lo veía y yo decía, ¿cuántas vueltas le está dando al jardín? Es alucinante. Y yo decía, no se cansa, pero... y después cogía la cuerda, con una cuerda en que... Y hacía para atrás, pimba. ¿A ti no te da miedo? ¿A ti no te da miedo dormir con él? Bueno, no. Lo que tiene que dar miedo es dormir con ella, como se ponga a hacer pino en la cama. Tiene que dar miedo. Está ahí, con la postura y el otro que viene con la cuerda. Y ¿Te imaginas que se despierta el pobre del Joaquín y mira al lado y la ve haciendo el pino con los pies para arriba como una rana? Y ¿esto es lo que es? Oye, pero eso es complicado, ¿eh? Hombre, perdona, eso no lo hago eso yo. Es complicado, tengo ¿eh? Que nacer 7 veces. Mira, yo te digo que una clase de Bikram yoga no la aguanta cualquiera, ¿eh? ¿El Bikram qué es lo que es? Yo conozco Bikram, lo creo Bikram. Y eso son 1 hora y media a 40 grados con 60% de humedad, 26 posturas multiplicadas por 2. A ver, explícalo más despacito. No hemos perdido en los 40 grados. Vamos a ver, tú estás 1 hora y media. Hora y media. Dice, hoy hago 1 hora y media, empiezo de 10. No, hoy no. Esa es la clase de Bikram. La clase de Bikram duró 1 hora y media. 1 hora y media. A 40 grados. No puedes decir hoy, mañana. No, y 60 de humedad, ¿no? 60% de humedad. Tienes que empezar poco a poco porque es más, las primeras clases tú te mareas. Hay que salir. Pero si sí que ya te pones a 40 pues, grados sin mover. Claro, tienes que saber respirar muy bien. Que vamos. No, pero no es por la postura, Bertín, es por la humedad y lo y el estiramiento. Y 40 grados. 40 grados, cuando hace aquí en Andalucía 40 grados, estamos a la sombra en un bar, bebiendo cerveza, gazpacho. Cuidado, pero vamos a ver.
40 no grados. No estamos así boca abajo. 60% de humedad. Sí. ¿Vale? Una hora y media. Y ahora, ¿qué es lo que hace? 26 posturas, 26 asanas. 26 posturas, pero vamos a ver. Multiplicas por dos, tú empiezas ahí, estiro. Ah, de yoga. Estiro, claro. Porque tiene muchos saludos al sol y... ¿Mucho qué? Saludos al sol. Claro. Saludo yo me estoy quedando. Al sol. Saludo al sol para, A, para, saludo al sol B. Para que no te acabas yo los ojos, ¿sí? Pero... Sí, sí. Es bonito, es un deporte muy completo. La de cosas... Esto es tan fatal. Yo, oye, yo fui a hacer yoga también. Es que... el primer día quería que llegara con la punta de los dedos al pie. Eso es el primer día. A ver, imagínate la segunda semana. Me fui. Ya no es complicado, más. ¿Eh? Pero es que no paráis de hablar de deporte y es que la vida sana es el deporte combinado con una buena alimentación. Además que estáis hablando de deporte, no, nadie está hablando de la comida. No, mi amor, estamos hablando de todo porque pero todo Vicky, suma. Vicky, no funciona. Fatal. No te va a servir que te va a comer un potaje después. Pero no puede. En parte también, en parte, y por terminar un poquito con el deporte y empezar que ya quiere que hablemos de la dieta, sí que es verdad que estamos aquí, parece que estamos vendiendo aquí una imagen de gente súper sana, súper deportista, no por ustedes, yo hablo por mí ahora, ¿vale? Que yo hace tres meses que peso 20 kilos menos. Yo he sido un gordo toda la vida y soy gordo de mente. No, y yo he tenido alma de gorda. Yo y tengo la sigo teniendo. Alma ahora, de gorda. Y con tú la edad... Tú gordo y yo tengo gorda y alma de gorda. Y con la edad que tenemos... Porque eso no, tú no lo tienes tú. Entre los pesos, el peso, no, yo pienso todavía como un gordo. Es y que, si, estoy gordo. A que lo somos. Pero entre el peso, los 80 años de Bertín, los 50 y pero poco bueno, míos, que en el mundo los 65 gordo, tuyos, ahora que no te han enterado. ¿Cómo? ¿Quedaba chao? ¿Qué? ¿No? No, que digo. Ah, no, 60 de kilo, de kilo. Que no, que yo lo que me refiero que... Yo me acuerdo, la última vez que fui a un internista, que yo no sabía ni que esos médicos existían, que por visto es como un médico de cabecera, que te lleva ya a los especialistas. Que te lleva a los especialistas. No, hay que tener ya una edad para que te lleven a un internista. Yo voy dice, a un internista. Pero que no, cuando tú tengas una edad, el de cabecera ya no vale. Porque ya nada más que te mandan a especialistas. Entonces, el de cabecera te dice... Para mí el mío de cabecera me ha dicho que me va a cuidar toda la vida. Eso no era verdad, los hombres. O sea, lo quiere algo contigo. Eso es porque vio la foto con la ropita rosa. El médico de cabecera me ha dicho que me iba a llamar. Bueno, espera un momento que estaba el Sevilla. Perdón, Sevilla, es que... Yo lo que voy a romper una lanza en favor a la gente. Oye, que una cosa es que hay un momento de tu vida, que en mi caso que le vi la oreja al lobo, y era o cuidarme o durar 5 o 6 años más, me tuve que quitar un trozo de colon. ¿Vale? Un trozo de 30 centímetros de colon con 3 divertículos debido a todo lo que no había hecho y a todo lo que había hecho malamente. Entonces, uno ve la oreja al lobo y decide hacer deporte. Y después dice, ¿por qué no hago un poquito más? O un esfuerzo con la dieta que vamos a hablar ahora y pierde peso. Pero que cuando fui al internista me dice, ¿usted qué edad tiene? Le dije, 51. Fui este mismo año, tengo 51 todavía. 51. Y dice, pues usted de deporte, 45 minutos andando al cabo del día. Digo, 45 minutos me llevo yo levantando pesas. Dice, no, 45 minutos andando. Y cuidado. Que ya, para un tío de mi edad, ¿sabes? Y cuidándote un poquito con un paseito de 45 minutos, ya más o menos el médico no se enfada, ¿vale? Que tampoco estamos aquí diciendo que hay que levantar pesas, ni hacer pino, ni jugar 10 partidos de pádel al día. El paseito todos los días y la comida saludable. Pero sí que es verdad que uno dice, tú te sientes joven, capaz todavía de hacer barbaridades de ellas, de levantar pesas o de hacer pino como hace ella, pero que ya no eres tan joven. Que también tiene que tener cuidado con el deporte, que el paseito de 3/4 de hora ya vale. Yo llevo un año, de verdad, es alucinante a lo mejor lo que os voy a contar, pero llevo un año intentando a través de mis redes hacer entender a la gente que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad. O sea, digo, que esto no es una... Que una cosa es que tú digas, no, pues yo voy a vivir una vez y yo me lo voy a comer todo. Y es verdad, porque yo he tenido ese momento y también he tenido esas dietas locas, pero hay un problema. A la gente con obesidad y con sobrepeso se la señala, se la limita. O sea, tú cuando eres gordo, o sea, cuando tienes sobrepeso y obesidad, a ti te limita a la hora de trabajar. Tú buscas un empleo y te limita. A ti por la calle te llaman y te señalan. Desgraciadamente, y eso no debería de ser. Lo he vivido en mis carnes, no. Bueno, yo no es que haya estado, ¿sabes? Que, con obesidad. Pero he pasado momentos delicados. Y es verdad que tienes que tener la cabeza muy bien puesta y hay mucha gente que está muy sola y no sabe a quién acudir. Y yo siempre les digo, lo primero que tenéis que hacer es acudir a un médico. Porque la gente coge, tiene una manía. El régimen de mi prima hermana. Llega tu prima hermana y te dice, sí, chiquilla, ¿tú qué has hecho? Chiquilla, ha perdido 20 kilos, que me he comido 20 magdalenas al día. ¿20 magdalenas? Te he puesto así. Y tú, ahora mismo, mañana empiezo. ¿No? Y te comes las 20 magdalenas. No es eso, cada cuerpo es un mundo, la vida de cada uno, la edad de cada uno. Lo que yo digo también es que la gente no va al médico, coge, hace cualquier cosa. Sí, es verdad, Y, tú, cuando tienes un problema en el corazón, ¿dónde vas? No, ¿a dónde es vamos? Verdad, es verdad. Al cardiólogo. ¿A ti se te rompe el brazo? ¿Dónde vas?
Todo el mundo va al médico. Además, no pierde ni un minuto. Vale, a ti te pega un y te asusta, te va, mamá, que me voy. Y todo el mundo... Y tú tienes obesidad y no van y todo el mundo en su casa. Pero obesidad, y mañana que empiezo que y mañana obesidad, voy a empezar. No, verdad, es así. Nadie va al médico y después es como empiezo el lunes tengo el bautizo de mi hija, hoy no puedo. Ahora empiezo el miércoles y no te das cuenta que es un problema para la salud, ¿sabes? O sea, podemos hacer una cosa para motivar a la gente. Me estoy poniendo. Podemos hacer una cosa para motivar a la gente de que haga en su vida un cambio de vida normal a vida saludable. Por ejemplo, podemos ver el antes de Vicky. Mira cómo estaba yo. Lo puedo contar, ¿eh? Yo un día me fui a Santo Domingo a pasar un fin de año. Yo me puse el bañador. Vale, eso lo del bañador no tiene importancia. La historia es que me tumbé en una hamaca. Para tumbarme me vino genial. Me tiré el peso. Bimba. Me tumbé en la hamaca. Bimba. La cosa es cuando tuve que ir a la playa a bañarme, ¿vale? Levántate de la hamaca. Grúas parras. Tenía que haber venido Grúas Parra a cogerme. O sea, no era capaz de levantarme de la hamaca. Con una edad, o sea, no fui consciente, me dejé ir y esas cosas esa lucha que yo tengo de que la gente se conciencie, ¿no? De que no vale porque el tiempo que nos quede lo tenemos que vivir de la mejor manera posible. Pero entonces hay también, eso, respetando todo lo que tú dices, es que es muy respetable, hay mucha gente que opina también lo mismo. No me siento obeso, tengo mi trabajo, mi pareja me adora y yo a ella que está igual de gordita, de gordito que yo. Yo soy feliz comiendo y bebiendo y me da igual, prefiero ser feliz y morirme con 60 antes que ser un infeliz, un desgraciado y morirme canijo y comiendo berza con 80. Escúchame. Entonces, hay gente que es feliz. Escúchame, de esa forma, yo soy defensora. Escúchame. Es eso de boquilla. Luego la verdad es que cuando tú tienes 60 y te encuentras como una mierda y estás en el hospital y estás hecho un desastre, ¿por qué no habría hecho las cosas bien? Te pones a dieta con 60. Sí. Eso es inevitable. Pero hay gente... Me estáis deprimiendo. Sevilla, no, Sevilla, por favor, yo, vamos a cortar perdona, tema. No, déjame decirle solo una cosa. Yo he sido una defensora de cualquier talla porque yo he tenido cualquier talla. Yo he pasado una 38, me he puesto una 46, me he ido a una 40, me he ido a donde me da la gana, siempre. Pero lo único que te sienta sano. Si es que no es una cuestión de tallas, ¿vale? La belleza no está relacionada con las tallas tampoco. O sea, se puede ser un pivón. De verdad, tú me vas a decir que no porque a ti te encantan las mujeres delgadas. Pero se puede ser un pivón con una talla 42 y con una talla 44. Y eso se lo digo yo. Venga, veniros conmigo. Como hoy tenemos un programón y tenemos Euroshow, me encantaría que le hiciéramos un homenaje. ¿Qué pasa? Que ¿qué pasa? Me vais a tener que ayudar. Aquí no pasa nada. La primera va a ir para todo, pero me vais a tener que ayudar a descubrir quién cantaba la canción que yo voy a recitar a modo de poesía. Madre mía, la que nos espera. ¿Pero qué estás hablando? ¿De Eurovisión? ¿De poesía? Claro, mira, como es un homenaje a Eurovisión, tesoro, pues vamos, ve, mírame. Lorita, yo no he visto Eurovisión desde que tengo uso de razón. Pero yo te lo voy a explicar, porque Eurovisión es un concurso. Es un concurso que yo veía cuando... Donde la gente canta. Pues bueno, las canciones de Eurovisión son súper populares. ¿Y tú no viste a quién maneja mi barca? ¿Quién? Claro. A la deriva me lleva quién. ¿A quién maneja mi barca? ¿Sabes qué vamos a hacer? Como está... Remedios Amaya, por favor. Como Eurovisión está calentito, vamos a hacer una campaña para el año que viene... ¡Bertín Eurovisión! ¡Ojalá! ¡Bertín Eurovisión! No, por favor. ¡Bertín Eurovisión! Oye, yo voy haciéndole los coros, No. Yo voy haciéndole los coros donde sea. No, yo pero creo... Pero mira tú, que cuando todavía Eurovisión era Eurovisión, me lo propusieron y dije que no. No, Bertín Eurovisión no. De verdad. ¡Qué cosa, mamá! José Luis Uribarri me lo propuso y la compañía de disco. Y dije que no, que yo a un concurso de eso no voy ni de coña. No le gustaba. A mí me encanta Eurovisión. Yo opino me encanta. Igual que Bertín. Yo era de adolescente con los archivadores y las carpetas con la cara de Rosa López. Por favor, pero es que no os acordáis ya de cómo era esto. Que traigo canciones de Eurovisión. A y ver. Que voy a recitarlas vale, y tenéis que averiguarla. Venga, vale. Tenéis vale. que averiguar quién cantaba esta canción de Eurovisión. Que yo voy a recitar porque las canciones eurovisivas son súper, hiper, mega conocidas, cariño. Venga, va. Venga, vamos allá. Pero son todas de españolas, ¿no? ¿O no? O... Sí, yo canto vale. a la mañana. Te las voy a hombre, recitar. Hombre, esta sí, joder, esta la sabe todo el mundo. Esta la sabe todo el mundo. Yo canto a la mañana. La única que me acuerdo yo. Que ve mi juventud. Y al sol que día a día
nos trae nueva inquietud. ¿Quién cantó esto? Hombre, está te lo digo. Os doy opciones. Jaime Morey, mira, Jaime, ¿no? Maciel o Ruth Lorenzo. ¿Quién cantó esta canción? Yo canto a la mañana que ve mi juventud. ¿Qué está y al cantando? Sol que día a día nos trae nueva inquietud. La canto a la nana. ¡Que me muero! ¡La! Victoria española en el Festival de Eurovisión en el año 68, o sea que Maciel fue la primera que consiguió ganar. ¿Por qué no traemos a Maciel, que yo la adoro, un día aquí? Ah, me encantaría. Tenemos que traer a Maciel, que está sembrada. Me encantaría. Venga, vamos a traer a Maciel. Ya os contaré yo una cosa de Maciel. ¿A que no sabéis de quién era esa canción? ¿Eh? ¿A que no sabéis de quién era esa canción? No. Yo me he quedado muerta. Del dúo Dinámico. Sí. O sea, la compusieron los del dúo Dinámico. Para Joan Manuel Serrá, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Cómo te queda? Es que Joan Manuel, por lo visto, quería cantarla en catalán. Claro, entonces él no quiso. Oye, un saludo desde aquí, que estuve el fin de semana en Tarrasa y en Lloré de Mar, actuando, la de gente que nos ve el show de Bertín también en Cataluña. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La de Andalucía. Es la discoteca de Lloré de Mar. Ay, a un chico guapo lo invité a fumar. No, en serio, ¿eh? Se fumaron, Mira ella, nada más que te falta el vestidito de Maciel. Oye, estamos flamenco hoy, el público, los colaboradores presentados, está todo el mundo flamenco hoy. Bueno, pues ya a la flamenca le vamos a dar turno de la siguiente... A ver, la siguiente. Del siguiente descubrimiento. A ver. Vamos a ver. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina... Mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Ya sé cuál es. Opciones. Yo no sé por qué se lo viste en el la, 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 Karina. La gallina. Karina, Sergio y Estíbali o Conchita Bautista. Yo digo que es Karina, ¿eh? Karina, Sergio y Estíbali o Conchita Bautista. Sergio y Estíbali no eran los de... Ah, no. ¿Te acuerdas de Sergio y Estíbali? Madre mía. Que ya que era el de Pompón, ¿quién es que vienes a buscar a mi hijo? No, hombre. Era los Pimpinela. Simpático. El consorcio, hombre. Va, que de tiempo, ¿eh? Vicky, ¿por quién optas? No me preguntes a mí porque no tengo ni Karina, idea. Karina, lo tienes que decir tú. Karina, Sergio y Estíbali o Conchita Bautista. Venga, María y Karina. La de la familia Adam, ¿eh? Estíbali. Conchita Bautista, en esa foto está un poquito... está un poquito... Está descompuesta. Karina. Bueno. El público me ha dicho Karina. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, ¿cómo? Mi camino se ilumina. Sergio si y me Estíbali. Vuelves a mirar. No, Karina. Opción. Karina, Sergio y Estíbali o Conchita Bautista. Pero ellos fueron a Eurovisión, los tres. Pero mira, claro, son canciones eurovisivas. Pregúntale a Susana que nunca tiene ni idea. Mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Karina, yo porque se lo he visto en el papel. No mires malas cosas de la gente. Se lo he visto ahí pone Karina. No mire cosas. Karina. No ve mal, Susana. Resolvemos. ¿No es Karina? Conchita Bautista. Estando contigo. Mi camino se ilumina si me vuelves a mirar.
historia, de hecho. Porque esta canción fue la que llevó. Fue la que llevó Conchita Bautista a Eurovisión en Cannes en el 61. Y uno de sus compositores fue Augusto Algueró. Augusto. Entonces, ese día, claro, imagínate, una canción que yo he formado parte de su composición. Todos los compositores, todo el mundo que abarcaba algo que tuviera que ver con la canción estaba allí. Bueno, pues él no pudo ir porque se estaba casando con Carmen Sevilla. ¿Con Carmen Sevilla? Claro, Augusto. Vamos con mi Susan Sarandon. Amores. Susana. Susana, venga. Siguiente. Cuidado que tenés la tarjeta, cuidado que tenés la tarjeta. Es que no, porque la leí yo fatal, dicho antes Karina. Venga. Que era una trampa para la Vicky. Susana, te lo voy a hacer a ti, venga. ¿Estás preparada? Venga, te la he puesto fácil, venga. Lo bailan los heavy y también los friki. Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela, lo baila mi madre y también mi abuela. ¡Bien! ¡Opciones! Manolo Cueva. Miki. Primera opción, la Queshu. Segunda opción, o Rodolfo Chiquilicuatre. No baila la el Chiquilicuatro. ¿Chiquilicuatro o Chiquilicuatre? ¿No? Chiquilicuatre. ¿Cómo la baile? A ver. Lo baila en la escuela. La. No, no, no. Momono, pero qué poco bailas hecho, hija. Me esperaba que ibas a hacer la. Ponme la música. La de Chontela. Resolvemos con Rodolfo Chiquilicuatre. Baila Chiquichiqui, lo baila. Vamos, David. Lo bailan en la escuela, lo baila mi madre y también mi abuela. ¿No lo habéis visto en Eurovisión eso? ¡Uno! El Quintae. ¡Ah, yo no me lo veo! ¡El Robocó! ¡Tres! ¡El Robocó! ¡Uno! ¡Vamos a ver! ¡Esa es la que tenía que haber cantado yo hoy! ¡Tres! ¡El Maquillazo! ¡Cuatro! ¡El Robocó! Ahora voy a pedir una pregunta. ¿En qué momento de la vida alguien votó a este señor para ir a Eurovisión con esta canción? Yo. Hombre, por favor, ¿vosotros creéis que se puede ir a Eurovisión bailando con esa canción? Porque esta canción pegó un pelotazo gordísimo de cuando la gente ponía una sintonía en el móvil. Pero, ¿sabes? Pero tú te has dado cuenta. Pero tú has leído, o sea, la letra de esa canción. Con la gente estaba encantada. Pero estaría encantada porque somos. Hay veces que nos da por algo y nos da por algo. ¿Qué te pasa, entraña mía? Pero es que este hombre, ya yo lo he dicho alguna vez, es que no se puede. Los Jevi, los friki, los. ¿Qué te pasa? Lo va a poner en el saco de. Dejadlo que hable, pobrecito, está pidiendo la vez. Bueno, sí, porque lo va a defender. Yo es que soy de los que opina como Bertín con el tema de Eurovisión. Yo no me alegro de quedar entre los 23 o los 26, pero sí que es verdad que yo, que siempre he opinado que quien se gasta un céntimo con el teléfono en cualquier cosa esta, en televisión, es un gilipuerta, yo como un gilipuerta lo voté. Ya, yo lo sé. Desde el teléfono mío y porque venía de España. Pero si yo lo sé porque me lo has dicho tú, porque yo he dicho esto claro, en algún momento otra vez. Digo, pero ¿cómo ha ido esta canción a Eurovisión? Pero esto es el anti-Eurovisión, yo lo voté a ellos y a los Nordi, a los Hemingway. Lo que no tenéis en cuenta es que es. Él es un actor que lo hizo de broma, lo hizo de cachondeo porque le pidieron que lo hiciera. Y una cosa, Bertín, él no iba ni en serio siquiera. Pero él no es cantante. No, él es un actor. Él es un actor y lo llevaron a Eurovisión a representar a España. Pero lo hizo en broma. David Fernández, Chiquilicuatro se le conoce, pero él salía, o sea, aparecía con Buenafuente, de la cantera de Andrés Buenafuente. Sí, pero sí que es verdad que ahora, recuperar el vídeo, quien no lo haya visto, que se pueda meter en internet, que vea el vídeo. Y con él estaba una de nuestras actores cómicas, la más grande para mí. La mujer de Buenafuente, ¿No sabe quién bailó con él allí? Sí, la mujer de Buenafuente. Hombre, por favor. Yo no veo Eurovisión. Silvia Abril era una de las bailarinas, la que siempre se caía. Sí. Era Silvia Abril. Eso es el anti-Eurovisión. Eso pero es que a mí... votarlo para que gane esta gente. Que lo presentaron de cachondeo y no pensaban que iba a salir y salió. Es que la canción y este fue es un actor boom. Que no había cantado nunca. Me la ha contado él a mí, vamos. No es que me lo estoy inventando, es que me la ha contado él. Pero tú que sabes de música, tú, si no es... No, a mí me daba vergüenza. Yo. O sea, tú crees que esta canción... Y a él. Claro. A él también. Pero es como, pero es como eso un, no movimiento tiene nada que ver. Un movimiento anti-Eurovisión. Era como una parodia hacia Eurovisión. Pero si de él no puedes opinar nada malo. Él es un actor...
que se prestó al cachondeo pensando que no iba, claro. Y salió. Y pero entonces, tengamos en claro, cuenta ya que tuvo en aquel que tirar para adelante. En aquel tiempo vale. Tú ibas a la pescadería, al supermercado, a la, donde fuera, y a todo el que le sonaba el móvil, uno, el pescadito. Y yo hacía Robocop. Dos, todo el mundo, aquella canción. El maquillazo, tres. El Robocop. Claro. Eso es súper. Bueno, mi Sevilla, que ha sido muy prudente, le voy a dar yo en la última. Luego quedó el último, ¿no? 16, quedó 16. Me voy a componer de juglar. No, si la encuentras algo indiferente, se me olvida. Éntrala en razón y hazme este favor. ¿Lo repito? Ya sé cuál es. ¿Sí? La 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 opciones, la opciones. Opciones. Ponle las opciones. Venga. David Civera. Ah. David Civera puede ser. Sergio Dalma. O Serafín. Ay, que me gustaba a mí Serafín. Me encantan todos, pero ¿de quién es? Yo creo que es de David Civera. David Civera, Sergio Dalma. Esa era, dile que la quiero. ¿Tú dices? David Civera. No convencido, sé. Totalmente convencido. ¿No estáis preparados para la canción Susana, que es? Porque esta no. La has tenido que bailar tú a lo largo de tu vida 42 millones de veces. Ya sé cuál es, claro. Resolvemos con David Civera. Esa es, ¿no? Si la encuentras a ¿es esa? Entrala en razón. Y hazme ese favor. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esta melancolía. Dile que la quiero. Dile que soy sincero. Dile que me está matando esta melancolía. Me encanta, ¿cuántas veces hemos bailado esto en la boda? En la boda de la feria. En la feria de los pueblos la he bailado yo. David Civera. David Civera salió en mi programa Lluvia de Estrellas. Claro. ¿Sí? Él cuando era un niñito, vino a mi programa, la primera vez en su vida en televisión, imitó a Enrique Iglesias. ¡Qué fuerte! ¿Sí? Pues oye, terminó cantando en 2001 en Copenhague, dándolo todo. Y oye, no nos dejes más lugar porque quedó el sexto. No, pero esto es una letra que te pega al oído, que te gusta. Que es una posición muy elevada, con toda la gente que va, yo estaba contentísima. Elevadísima. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Me encanta. Sí. Una noche tan increíble como la del Euroshow. ¿Tú eres muy de ABBA? Chiquitita, ¿sabes por qué? ¡Ay, no me lo puedo creer! Y los 12 que desempatan se van para... ¿Cero? ¿A mí cero? ¿Tú por qué no vas a Eurovisión un año? Con la copla. ¿El qué? Deberían de llevar copla a Eurovisión. Hombre, me pondría yo una bata de cola como un castillo para ir así. Eso es. Representando a España. Sí. Claro, España. Como tiene que ser. Con un traje amarillo y rojo. Dale ahí a la última canción que todo. Nos va a poner. Amarillo y rojo. Si no va a ver, si no quiere divertir, yo voy. No sufráis, ¿eh? Claro, claro. No, lo dijo Lola Flores. Debían poner una folclórica en Eurovisión, veíamos.